Evening. Good evening. How are you? Hello, welcome. Thank you. Waiting for now. Good evening, teacher. Evening. Good evening. Good evening. Hello, hello, hello.
Good evening. Good evening. Okay, here we go again. Today is the last section that we are going to have. I hope that you be ready. We can start now. I'm just trying to look at the time when we are going to start. La encuesta de satisfacción. Good evening, teacher. Good evening. Okay, a todos les llegó el correo referente a la encuesta que vamos a hacer el día de hoy, donde están todos los datos. Yes, teacher. A mí no me llegó nada, teacher. A mi correo no me llegó, solo en WhatsApp. En WhatsApp. No. Ella es de la Unión. Él es el profesor. A mí tampoco, teacher. Solo en WhatsApp me llegó el mensaje. Sí, eso estoy viendo que sí se los enviaron a través de WhatsApp. No todo. A las 6. 6:03. Aparece la hora, no la encuentro por ningún lado. Ahorita voy a ver. Okay. Wait a minute. Bueno, no encuentro la hora. Generalmente la encuesta nuestra se llena a las 8:30. Pero no, hoy no encuentro la hora, no me mandaron la hora. Déjenme ver. Sí, tengo la hora. No está, no aparece la hora que vamos a hacerla, pero
Bueno, lo que vamos a hacer es al momento que veamos a una de las administradoras. Entonces vamos a comenzar justamente viendo el vídeo que ya vimos. Nos vamos a tomar el tiempo necesario, no vamos a ir corriendo. Algo importante que ya se les mencionó cuando les enviaron el mensaje es que debían estar todos. No se les olvide, al finalizar la encuesta van a hacer una captura y la van a enviar al grupo de WhatsApp. Si tengo 14 conectados, deben de haber 14 capturas ahí con sus nombres, no solo me la vayan a enviar. Y cuando tengan alguna duda o pregunta, también la pueden hacer para que no haya ningún error. Bueno, vamos a pasar lista. Comentarles también que he estado actualizando notas. No sé si alguien hoy en la tarde ha realizado algunas actividades. Me informan, por favor, porque la última actualización la hice hoy en la madrugada. Yo, teacher, ahora como a las 5 más o menos, entre las 5 y las 6, estuve terminando las actividades que era la semana 4. Ok, perfecto. Voy a revisar la suya, Carlos. ¿Alguien más? Teacher, yo en la mañana como a las 6:30 hice una parte, pero me faltó, creo, la última parte del examen. Ah, sí. Sí, Y por como eso. entré a trabajar ya. Sí, bueno, ahí se toma su tiempecito para terminar lo que falta. Después de la sesión, me voy a quedar revisando y actualizando el cuadro de notas. Porque Sí, al solo necesito. terminar, voy a terminar la Ok. tarea. Déjenme ver si aquí lo tengo ahorita para ver si se me ha actualizado. Sí, Bueno, Evelyn, aquí. teacher, yo también ahora la completé. Sí. Andrés Leonardo se encuentra por ahí, ¿no? Andrés. ¿No? Creo que aún estaba trabajando, teacher. Ah, ok, ahí le falta Luis Armando. De ahí la mayoría ya está. ¿Quién más? Rosalía está completa. Sandra está completa. Sonia me falta la semana 4. Sí, está por ahí. Teacher, en mi, creo que en la parte del examen, yo ayer solo pude hacer la parte 1 y la 2, porque la 3 y la 4 no dejaba No, no, enviarla. sí, la plataforma estaba, Ajá. no estaba Entonces, funcionando muy bien. creo que solo eso me falta para terminarlo. Lo haría más tarde cuando terminemos la clase. Sí, y por eso no le da ningún puntaje en la semana 4. A ver. Pero solo el examen, bueno, solo el examen era lo que me faltaba. Las últimas dos actividades del examen, lo demás ya lo había hecho. Sí, pero aquí no me aparece, ¿sí? Voy a Pues revisar. voy a actualizar la página a ver si ya cambió, pero no ha cambiado nada. Todavía no tiene ni el promedio final. Qué raro. Porque Porque sí es hace solo falta eso. la semana 4.
Hay que ver si hay alguna cosita ahí que no se envió para Sí, ver que lo voy a quede chequear. completa. En el caso de Andrés, bueno, cuando ya esté por ahí, tal vez le podemos decir que lo que le falta, que son los únicos que hacen falta ya para yo poder entregar. Y Luis, que ya no apareció, no sé si hoy esté por ahí. De ahí con los demás estamos muy bien. Bueno, apenas tengo 15 personas. Ok, voy a checar a la asistencia porque a las 8:30 vamos a hacer la encuesta. He buscado la hora, pero no la encontré, así es que como a esa hora lo hacemos siempre, a la hora que veamos que entra la administradora, vamos a dar inicio. Y vamos a ir con nuestro tiempo para que no haya ningún problema. Ok, tenemos viernes 24. Ana Victoria, ¿está por ahí? Present. Ok. Andrés, Leonardo, ¿no está? Ángel Giovanni. Present, teacher. Ahí está Ángel. Brenda Natalie. Bueno, ella ya no apareció. Carlos. Sí está. Ángel, teacher. Ok. Diana. Present, Ahí teacher. está. Ok. Erika. Doña Erika. Present, teacher. Eso. Ahí está. Doña Erika. Lista. Evelyn, Karina. Present, Ingrid. Present, teacher. Ismael Ernesto. Present, teacher. Ahí está Ismael. José Alejandro. I present, teacher. Julia Janet. ¿Me ha llegado Julia Janet? Katia María. Present, teacher. Okay. Luis Armando. Ya me apareció. Marvin Alexander. Present, teacher. Mayra. Present, teacher. Rosalí. Present, teacher. Sandra. Present, teacher. Sonia. Present, teacher. Ok. Bueno, vamos a estar bastante pendientes porque a las 8:30 vamos a hacer la actividad que tenemos. Planificada. And this is the topic for today. La sesión 20. There is and there are an adjective to describe workplaces. Ese es el tema nuestro. It's the last one. You can find it in your material. Lo pueden encontrar en su material. Justamente que en las últimas páginas de su libro, ahí pueden encontrar este tema.
Específicamente ya les digo. En la página 43 and also 44 is part of the of this topic. Bueno, ahí está. But before that, I would like to talk about this. Tengo 7 minutos. Me gustaría hablar sobre how we are going to pronounce the ED sound in a regular verb. ¿Cómo vamos a pronunciar la terminación de ED en los verbos regulares? Generalmente tengo 3 sonidos. ED, cuando el verbo termine en un sonido consonántico como T, en este caso, wanted. No va a decir wanted, no, wanted. Y aquí, por ejemplo, termina en un sonido de need, va a ser needed. Needed. Ok, no nos vamos a complicar mucho con la regla. Por ejemplo, when we are going to produce the sound like T, cuando tengamos verbos que su terminación sea en cualquiera de estas letras, T, K, F, G, H, S, A, C, H, W, S, T, and X. Por ejemplo, aquí ya no voy a decir help, no. El sonido SED va a ser una T, help, help. Lo mismo aquí, no va a decir look it, no, looked, looked. Sneeze, laugh. Watch, no, watch it, no, watched. Watch, kissed. Dance, picked. Todos estos que están aquí, estas consonantes se conocen como voiceless. Significa que if I put the tip of my finger in my throat, si yo me pongo la punta de mi dedo en mi garganta, cuando produzco cualquier sonido de estos no siento ninguna vibración. En cambio, los de la derecha, we are going to produce the sound like D. I'm not going to say call it, no. Cold, clean, offer, damage, low, no voy a decir love it, no, nunca, use, amazed, road, claim. A todas estas consonantes, a todos los verbos que terminen en estas consonantes, ojo, antes del ED debe estar una de estas. A esta le llama voice. ¿Por qué? Porque al producir este sonido me lo pongo acá y pronuncio L, L. Siento una vibración, por eso se llaman así, voice. ¿Qué más? We are close to the time, okay. The pronunciation of word ending in ED depend on the final consonant sound. There are 3 ways to pronounce ED at the end of a word in English. Okay, if you want, you can take a screenshot. Pueden hacer, ¿cómo se llama? Una captura, por favor. Ahora en la parte de abajo, words that end in a vowel sound use the D. Pronunciation for ED. Example, follow, enjoy, play, try, continue. This is the way how we are going to pronounce each regular verb. ¿Hicieron la captura? Sí.
Yes or not? Sí, yes, teacher. Any question, any question? Tengo dos minutos para entrar a la encuesta. No question? Well, we can talk later on. Let me see. Let me see as soon as, okay. I guess we are going to start bien. Vamos a dar inicio entonces con la encuesta. Lo primero que voy a hacer es pedirles de favor que lo hagamos de la mejor manera para que no tengamos ningún problema y nos estén regresando los nombres de algunos de ustedes diciendo que no se pudo hacer bien. Para ello, voy a compartir con ustedes el video de cómo es que se hace el vaciado de los datos. Y luego les vamos a ir explicando cada uno de los pasos, cómo se hace. Como inglés corporativo, vamos a... Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar lengua. Okay, hold on. I need to share the video. Okay, prestemos atención, por favor. A cada uno de los detalles. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar lenguas de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar lenguas de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el número. En este punto vamos a colocar el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar aquí el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el libreto. Posteriormente, colocamos el texto. En el punto número 6, vamos a hacer plantar la fichita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes van a escribir. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en este punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan usar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestra información, que es inglés corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarnos tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. A copiar,
número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se haga. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta al enviar. Ustedes han recibido un mensaje. Por favor, de tomar una cantidad de pantalla, compartirla al grupo de participantes junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos previsto. Ok, ese es el video referente a las instrucciones. Espero que lo hayan entendido muy bien para dar paso a la siguiente parte, que sería abrir el link donde se encuentra la encuesta. Teacher, una pregunta. Y paso a paso con cada uno de ustedes. Teacher, una pregunta. Teacher. ¿Alguna pregunta al momento? Sí, teacher, ¿no? Yo, Ángel, una pregunta. Teacher. Creo que el teacher no escucha. Ah, ok. Hola, hola, hola. Hello, teacher. Teacher. Ángel quiere hacer una pregunta. Teacher. El micrófono Sandra está desactivado, si quiere decir algo. Teacher. Ah, no escucha. No, no escucha. Escucha, levante la mano, para que él vea que quiere preguntar algo. Solo levante la mano, porque como no nos escucha. Permítame un segundo que no les estoy oyendo, no sé qué es lo que me sucede acá. Okay. No sé qué está pasando, permítame. Teacher, ¿qué te decimos? Ustedes sí escuchan. Ok, ahorita estoy, dígame Sandra o alguien más. Ok, Ángel. Solo una pregunta, no me recuerdo cuándo iniciamos el curso. ¿Tiene la fecha a la mano? Porque no la tengo yo a la mano. Sí. O alguien sí la tiene. Okay. Ahí está, notazos. El 30 de enero. Ah, ok, gracias. Está en el WhatsApp, ahorita lo busco. Sí. Okay. Pero yo en el mensaje de WhatsApp no está. Ok, perdónenme, vamos a hacerlo de esta manera, para que nos entendamos. Bueno, Ángel está haciendo una consulta, la información está justamente en el grupo de WhatsApp, ahí están todos los datos. Active su micrófono, Ángel, por favor. Lo tiene apagado. Perdón, ya salí, ya lo abrí, perdón, disculpe, no lo había visto, ya lo tengo okay. Abierto. Ok, bueno, tranquilo. ¿Me decía Sandra? No, dije que Ángel le quería hablar. Ah, todo okay. Era por Ángel. Ah, ok, perfecto. Marvin, adelante. Teacher, una pregunta.
usted nos va a mandar el link por chat, porque como yo le mencioné que no me había caído en el correo, solo en WhatsApp, y en WhatsApp no me deja abrir el link de, no me deja abrir el link. De veras. Bueno, sí. Lo tienen ahí, pero si no, también se los puedo enviar por acá. Permítame un segundo. También, teacher, los otros datos como el nombre de la empresa y todo la, como nos dice ahí que hay que colocarlo tal cual, los datos que ellos nos proporcionaron en el correo, pero como correo no tenemos. Y los mensajes, el mensaje de WhatsApp no están todos los datos que requiere la encuesta. Pero el nombre de la empresa es la empresa donde usted trabaja, Rosalía. Vale, permítame un segundo. Aquí... Es que es tal cual como la manda la empresa a Insofor. Vale, óigame por favor. Necesito aclarar lo siguiente. En el mensaje que les enviaron a ustedes, aquí lo estoy viendo, dice datos del curso, orden de inicio, que eso es lo que vamos a necesitar. Nombre del proveedor con el que se capacitó, que ya sabemos que es inglés corporativo, Regal International SADCB. Nombre del curso, inglés principiante, módulo 1, en qué fecha inició el curso, del 30 de enero a de 2023. En qué fecha finaliza, la fecha de hoy. De ahí, el nombre de su empresa, se supone de que cada uno la sabe, quien tenga dudas, con gusto yo le puedo dar el nombre así como a mí me aparece, pero esos datos ya son manejables por cada uno de ustedes. ¿Me comprenden? Ahora, estoy revisando acá... les aparece el link justamente aquí. Se lo voy a poner en forma individual para que así lo puedan abrir. No sé si con eso resuelve el problema de quien estaba consultando. Echar una pregunta. Sí. Nombre del proveedor, ponemos inglés corporativo, Regal Internacional S.D.C.B. Sí, justamente como está ahí. Creo que la compañera Mayra nos quiere decir algo. Hola, buenas noches. Les saluda Mayra de Inglés Corporativo. Voy a estar acá acompañándolos durante la encuesta para poder solventar cualquier duda. Por medio del grupo de WhatsApp les acabo de enviar lo que sería el enlace y un mensajito para que ustedes puedan comprender o tener un poquito más a la mano la información. Por ejemplo, la orden de inicio que les va a solicitar es los numeritos que van consiguiente donde dice orden de inicio, nombre del proveedor con el que se capacitó. Va el nombre de nosotros como centro de formación, exactamente como lo deben de ingresar. Creo yo que lo pueden copiar y pegar exactamente en la encuesta. Y posterior a eso está nombre del curso inglés principiante módulo 1, que es en el que ustedes están actualmente. En qué fecha inició el curso y en qué fecha finalizó, ahí va también. El enlace para tomar la encuesta creo que les puede acceder por medio de WhatsApp. Si no, pues pueden copiar el link y pegarlo en el navegador de la computadora. Ahora bien, con lo que consultaban de las empresas, del nombre de la empresa, vamos a hacer una cosa. Los que no sepan exactamente cómo se llama su empresa, porque hay algunas empresas que tienen un nombre comercial y luego tienen el propio nombre, que ya puede ser el de una persona natural, es decir, como... Por ejemplo, Esmeralda Orellana, y que el nombre comercial sea Unicommerce, supongamos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que al grupo de WhatsApp me van a escribir el nombre de su empresa, tal cual ustedes lo conocen, y yo les voy a estar enviando el nombre real de la empresa, para que no tengamos ningún inconveniente con eso. No sé si me comprendieron la información.
Sí, muchas gracias. Sí, correcto. Bueno, entonces me escriben por medio del grupo su nombre, bueno, ya sea su nombre personal, y yo les estaré enviando el nombre de la empresa, tal cual. Pero si gustan irlo haciendo ahorita para yo comenzar con eso, porque tengo otro grupo que cubrir también. Ok, gracias, Mayra. Dígame, Esmeralda. Hola, sí, lo que pasa es que yo le quería consultar a Mayra, vaya, porque yo di dos correos, o sea, porque yo di mi correo anterior, que fue con el que no pude continuar en la plataforma, y luego di el otro correo con el que estoy usando la plataforma. Entonces, ¿cuál de esos dos correos? ¿El que envié antes o con el que tengo la plataforma? Con el que tiene la plataforma, Esmeralda. Ah, ok, gracias. Ok, para que continuemos entonces, invito a que abran el link. Y vamos a ir guiándonos. Ya tengo acá la encuesta, voy a compartirla con ustedes para que vayamos juntos llenando y no haya ningún error. Ahí está. Por ahí les compartí el link también en el chat de Zoom. Ahí aparece justamente el primer dato. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones. Bueno, si están desde una computadora, se les va a hacer bastante fácil el poder solamente ir copiando. De lo contrario, pues podría ser como más tardadito, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es simple, voy a copiar la orden. Y la voy a pegar justamente acá. Ahí la tengo. Ese es el número de orden. Es lo que ustedes van a hacer. Sugiero que lo vayamos haciendo ya de una vez para que todo nos salga muy bien. Si alguien ya lo hizo, pasamos al número 2. Escribe su nombre completo, por favor. Y luego lo que acaba de decir ahí la compañera respecto a su correo electrónico. Quien pueda ir avanzando ya con el nombre y su correo, por favor, lo puede ir haciendo. Luego, su número de contacto, su número de celular. Y elige su sexo ahí, por favor. Me van avisando si vamos en sintonía o si vamos muy rápido. Hola, hola. Hola, teacher, yo voy bien. Okay. Cuando lleguen a la número 6, solo le dan clic a la flechita y se les va a desplegar el departamento donde residen. Lo eligen y le dan clic y automáticamente va a quedar ahí.
Bueno, cada quien elige su departamento. Luego el municipio. Ahí sí tenemos que escribir. Y llegaríamos a la número 8, donde se le pide empresa donde trabaja, el nombre de su empresa. Voy a dar un par de minutos para que puedan ir avanzando en eso. Consulta, la captura es al grupo de WhatsApp que tenemos actualmente, ¿verdad? Sí. A esta solo se le va a colocar el nombre completo o algo más. Sí, lo único que antes de que me lo envíe, necesito yo explicarle desde la parte, bueno, quizás más que todo de la 11 hacia abajo, algunos detalles. Ya tenemos el nombre de la empresa, el nombre del proveedor lo buscamos acá. Nos desplegamos. Encontramos inglés corporativo. Nombre del curso, ese lo tenemos justamente la información que se nos envió, ahí aparece. Ahí solo lo vamos a copiar. Y Cheri, la 11, la 15 sería, ¿qué okay. Otro curso? Sí, permítame, necesito que vayamos despacio. En la número 11 dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Comenzamos desde insuficiente hasta excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Entonces acá hay que elegir una. Usted considera que es excelente, pues lo vamos a hacer así. ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? Usted dice, es excelente. Pues lo marcamos. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Y usted dice que es excelente y también marcamos de esa forma. ¿En qué fecha inició el curso? Eso lo tenemos en el mensaje que nos enviaron, que es el 30 de enero del 23. Entonces solo damos clic en la parte de la derecha y buscamos justamente la fecha de el 30, entonces automáticamente ya se queda ahí. Luego hacemos lo mismo, tenemos la fecha del día de hoy y ahí está. Ahora, de la 14 hacia abajo, cada uno debe de marcar satisfecho o insatisfecho. Ahora, aclarándoles lo siguiente, en ese punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros, mucho menos que se sienten insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. Ese punto se refiere únicamente a cómo como facilitador he impartido la clase, si ha sido pedagógicamente, académicamente, cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción del siguiente. Entonces ya luego ustedes hacen su captura y aquí pues están las dos opciones. Y luego acá menciona usted qué otros cursos le interesan, si hay alguno, algún comentario que usted desee hacer. Y luego damos clic en esta parte. Y al final nos sale algo donde dice gracias y esa es la captura que voy a enviar. Así que si hay alguna consulta, ahorita, para que no hayan errores. Teacher, si no tenemos comentarios,
No hay problema que no escribamos nada. Creo que se puede dejar así. Ok. Bueno, creo que si no hay ninguna consulta referente a estas preguntas, dejaría de compartir. Y si alguien tiene alguna duda, pues me hace saber, por favor. Teacher, buenas noches. Hello, Julia. Yo, yo tengo una duda, es que me vengo llegando de trabajar y no logré escuchar al inicio con los primeros campos, con el tema del código como del curso. Este okay. Código no sé dónde okay. Lo vamos a poner. Ahorita. Okay. Usted me está hablando de la número uno. Ingrese ¿sí? El número completo de la orden de inicio con guiones. Será proporcionada por el proveedor. Esta información a usted le enviaron en el grupo de WhatsApp. Está la información. Ahí ubíquese en el grupo. Déjenme ver, vamos para que pueda tener esos datos en la parte última. Teacher, no me deja tomar captura por las políticas de seguridad. ¿Hola? Que no me deja tomar captura porque dice que son por las políticas de seguridad de la aplicación. De veras. ¿Y qué dispositivo está usando? A un móvil. Bastante raro. Sí, ¿por qué eso? Bastante raro porque ¿y es sistema Android o es iOS? No, es Android. Bueno, es la forma, por favor, para que pueda hacerlo. Bueno, regresando con la compañera, los datos, ¿esos datos los encontró en el mensaje? Hola. Julia. Hola, teacher, perdón. Sí, ya los encontré, teacher, ahí en el WhatsApp. Ok. Sí, ahorita. Ya. Gracias. Ok. De ahí su nombre completo, su correo, el que usó en el curso, número de celular, su sexo, departamento de residencia, el municipio, el nombre de la empresa donde trabaja. Si tiene dudas en eso, me consulta, por favor. Ok, teacher, gracias. Okay. Bueno, ¿alguien más? Y si no, voy a ir contestando las capturas. Tengo a Sandra, tengo a Ingrid, tengo a Ismael, a Ángel, a Ana Victoria. Bueno, ya tengo 8 de 7. Teacher, tengo una consulta. ¿Hola? Una consulta. En mi caso, ¿cómo se llama la empresa? La razón social de la empresa, el Sabinora Pacheco. Y el laboratorio se llama Laboratorio Chiclac, pero esa no es la razón social. Entonces, mi pregunta es, Mayra me pone el Sabinora Pacheco, pero entre paréntesis me pone el laboratorio. Lo tengo que poner tal cual como ella me lo ha mandado. Eso es lo que le entendí, fíjese, pero permítame, quiero revisar acá. Porque en la razón social solamente es el Sabinora Pacheco. No lleva al laboratorio clínico Cheplar. Permítame un segundo. Bueno, aquí lo que a mí me aparece es
Elsa Dinora Pacheco, entre paréntesis, Lab Clínico Check Lab. Ajá, correcto, sí lo escribió ahí en el mensaje. Solo que en el formulario de inscripción, la razón social solo aparece como Elsa Dinora Pacheco, no lo que hay entre paréntesis. Y ella le envió justo por lo que yo le acabo de leer. Sí, aquí lo estoy viendo en el grupo, porque así como me lo acaba de decir, así me lo envió ella. Sí, entonces escríbalo justo así. Como ella se lo envió, por favor. Vale, ok, está bien, gracias. Teacher. Hello. Una consulta, no escuché cuando dijeron que íbamos a poner en la 15 y en la 16. Ah, ahorita, permítame. 15, 16. Sí. En la 15. En la 15 dice, mencione que otros cursos son de su interés. Si usted no tiene interés en otros cursos, aparte de los de inglés, entonces lo deje en blanco. Ok. Pero si, por ejemplo, alguien estuviese interesado en algún curso, por ejemplo, de Excel, cosas así, entonces eso lo escribe. Y luego el 16, comentarios. Si usted tiene algún comentario, lo escribe ahí. Y si no, ahí le da a Sammy. Creo que sí se va sin el comentario. Ok. Está bien, bueno. Gracias. Okay. Y asegúrense que la orden de inicio, fechas y todo eso, no hayan errores, por favor, para que no nos vayan a regresar el formulario, ya que solo se hace una vez. Y recordemos que esta actividad es como el tercer aspecto que se toma en cuenta para la promoción. Es el tercer requisito que se establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Bueno, ahorita tengo 17. Espero 17 capturas. Y ahorita llevo, les digo cuántas. Ahorita tengo 13. Todavía me hacen falta. Esmeralda, dígame. Sí, yo ya le mandé la captura, pero hace ratito que mencionó, no me mencionó y ya se la había mandado. Bueno, déjeme ver, no me la envíe otra vez. Déjeme revisar. Vaya. Y tengo a Sonia. Sí. Katia. Rosalí. Sandra Ivette. Ingrid. Ismael Ernesto. Ángel. Ana Victoria. Erika, Evelyn, Karina, Carlos, Martín, José Alejandro Alvarado. Esos son los que tengo. ¿A quiénes no mencioné? Hola, hola, hola. ¿A quiénes no mencioné? A mí, pero ahorita estoy en enviarle la captura con el nombre. Ya casi. Ah, ok, tranquila. Entonces no la he enviado. No, ahorita estoy en el grupo. Ok, tómese su tiempo.
Okay. Chair. ¿Hola? Acabo de enviar la mía, no sé si así era, solo el nombre completo, ¿verdad? Permítame. Diana y Emilia. Sí. Diana y Emilia Maravilla, ¿cierto? Ya está, ¿verdad? Sí, ya está. Okay. Tenemos 14, tenemos 14. Faltan 3. Bueno, por ahí tenemos algunos que todavía están en sus labores. Ahora, la situación es que si se les olvida, ahí sí estamos en problemas. Bueno, ya tengo Mayra Elizabeth, serían 15, solo me faltarían 2. Uno está trabajando, la otra persona no sé. Bueno, creo que quien falta es Julia, que viene llegando. Ya le envié la captura, teacher, y ya lo terminé. Ya me la envió. Sí, se lo tengo que enviar al WhatsApp. Al grupo, al grupo. Ok. Ahorita. Por eso no me aparece. ¿Quién más? Julia y Anet, sí, ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16. Ok. Tengo 16. Solo me falta una. Bueno. Quedamos entonces pendiente con la persona que hace falta. En su momento, hágalo cuando más pueda, por favor. Y envíe su captura para poder comprobar que sí la ha hecho, por favor. Esperemos que eso no nos vaya a generar ningún inconveniente. Bueno. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta referente a lo que acabamos de hacer. Si no, pues pasamos ya a la parte última del contenido que nos queda. Hola, hola, hola. No question. No question. Okay, okay. Let us continue then with that, with the activity.
Okay, going back with this. Okay, hold on, hold on. Second, I need to move something here. Necesito mover algo acá. Okay, we were talking about this, how you are going to pronounce the ending of regular verb. Okay, I don't know if you understand what I said. No sé si me comprendieron lo que expliqué, que los verbos regulares tienen tres formas diferentes de pronunciarse. ¿Sí? No vamos a decir wanted o needed, no. Wanted, needed. Si el verbo a la hora de pronunciarse termina con un sonido T o D, va a ser ED, el sonido del ED. Si el verbo, el último sonido que tenemos antes de agregar el ED es, por ejemplo, P, K, F, G, H, S, H, C, H, double S, C, O, X, el sonido va a ser T. Por ejemplo, helped, looked. Eso ya lo expliqué. Y lo mismo va a pasar con el literal D. Eso guárdenlo por ahí, que eso les va a servir más adelante. Si no hay preguntas, entonces nos desplazamos a la siguiente parte, donde tenemos algunas reglas. Si el verbo en su raíz termina en las letras que ya mencioné, tenemos las letras ya mencionadas. Al momento de añadir el ED, se pronunciará la palabra con el sonido final. Sí. Stop. Dance. De esa forma. Entonces, lo que sí hay que tener claro es estas consonantes aquí. Y cuando termine en una de esas, el sonido va a ser T. Simple. Grábelas, por favor, grábelas, grábelas. And the next one, si el verbo en su raíz termina con L, N, R, G, V, S, W, Y, and Z, al añadir el ID, se va a pronunciar con el sonido final, que sería una letra T. Learn. Esa sería la forma de cómo. La única manera es como aprendiéndose esas consonantes así. Otra es, y finalmente, si el verbo en su raíz termina en TOD, es lo que ya mencioné, al añadir el ID se pronunciará como ID. Start, started, o start. Bueno, esa parte creo que es manejable. Then, related with the topic, I got this small reading here, Pereira, Colombia. Take a look at the picture. Vea las imágenes, por favor. And you are going to relate it with the reading. I am going to read. The city of Pereira is known as La Querendona, Trasnochadora y Morena. And the Pearl of Autumn. In the city center, you can see different buildings dominated by the Republican style building of few floors. You can see buildings from modern style and colonial style, been very few, been the area covered by the center. Ciudad Victoria and Avenida Circunvalar, historical, modern, economic, and commercial center of the city. Matecana International Airport is the largest and
busiest airport in the region, and there is an extensive network of buses running around Pereira, connecting most parts of the world. Okay, but first of all, I need to ask you something. You can see that there are some words in red color, right? Could somebody tell me the reason why I have with red color these words? ¿Alguien me podría decir por qué tengo de color rojo estas palabras? ¿Qué función desempeñan ahí? Dime. ¿Como adjetivos calificativos? Ah, ok, sí. Están calificando, ¿cierto? Ok, perfecto. Eso está muy bien. Y se recuerdan del tema que teníamos ahí al inicio, ¿no? ¿No? Ok, en el tema, I remember I told you the topic is there is, there are, an adjective to describe workplaces. Vamos a usar there is, there are, y adjetivos para describir los lugares donde nosotros trabajamos. Okay, and in order to talk about this, let me show you a list of different adjectives that you can use it. Okay, ahí está, adjective to describe places. Okay, try to take a look at that, and if you can, you can read it. And then we can talk. Okay, I'm going to give you two or three minutes and learn that you can read it. Okay, now tell me if you identify some of them that you don't know the meaning. ¿Identificó más de alguno que no sabe el significado? ¿O de todos ellos tiene idea? Teacher, what do you mean, creepy? Creepy. It is, yes. Like when you are watching a movie or terrorific. No, creepy is imagine that suddenly the power go out. Imagínese que de repente se va la energía and you listen a sound in the middle of the night. Oye un sonido así bastante raro, y a eso se le llama creepy, o sea, algo espeluznante. Eso es creepy. Okay. Pero también es usado para describir lugares. Un lugar espeluznante, bueno, ya cada quien tiene su concepto.
Okay, ahí tenemos a live, amazing, beautiful, bright. Hay lugares que son así, muy iluminados, calm, colorful, creepy, crowded, deserted, different, bright. Enchanted, fresh, hot, incredible, interesting, magnificent, modern, fairy tale like fairy tale, it's all the way around, mystical, ocean, majestic, impressive, spacious, dazzling, evocative. Son algunos de los adjetivos que nosotros podemos usar para describir algunos lugares. Eso es bueno que le van haciendo una captura para que les vaya quedando por ahí. ¿Qué es dazzling, teacher? Hola, hola. No, ¿qué es dazzling? Hello, teacher. Teacher. Teacher, lo hello. Dazzling is something deslumbrante, algo deslumbrante. Eso así se llama. Dazzling. Dazzling. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Sí, teacher. And then we can create some sentences using this kind of word. Okay, ¿cuántos de esos nombres ya conocíamos? And do you consider that you can use some of them in order to describe your workplaces? Yes or not? Repeat again, please, teacher. If I ask you to use some adjective of this list in order to describe your workplace, which one are you going to take? Si les digo que usen algunos de estos adjetivos para describir sus lugares de trabajo, ¿cuáles serían? Beautiful. Okay, but I need that you create a sentence in this way. My workplace is in this way. And you are going to start using Ismael. Tell me. Una oración sería, my workplace is hot sometimes. Okay, it helps sometimes. ¿Sí? What else? ¿Qué más podemos tomar de ahí? It is mother. No. Siempre de mi lugar. It is interesting. It is beautiful or not. It is amazing.
you need to use some word like this. Rosalie, tell me. My workplace is bright and dry. Okay. And fresh. And fresh. Okay, perfect. Bueno, supongo ya hicieron su captura, ¿cierto, Rosalie? Voy a desconectarme de... Solo eso. Okay, that's it, Rosalie. Okay, thank you. Somebody else wants to say something about this? ¿Alguien más? No idea. Okay, let us continue with the next one. Okay, take a look at this. These adjectives are used to describe houses and apartments. Are they considered negative or positive? Select. Okay, you are going to write letter N if you consider it is negative, or letter P if you consider it is positive. Okay, usted va a leer cada adjetivo y usted le va a colocar una N si considera que es negativo, o una P si usted considera que es positivo. Estamos solo en esta parte primero. Ahí tenemos bright, comfortable, convenient, rampant, the euro, star, dingy, expensive, huge, inconvenient, messy, modern, neat, noisy, private, quiet, run down, safe, small, spacious, tiny, uncomfortable, and luminous. Okay, and now try to identify if it is negative or positive. Okay, do it now, please.
Tell me, please, what about the first one? Bright, negative or positive? Positive. No lo entiendo. Siempre vamos con todas las cosas importantes de la vida de Alex. Superhéroe favorito, deporte, su abuela favorita. Perdóname, Jane. Creo que les fallé. Okay, the next one. Comfortable. Positive. Positive, convenient. Convenient. Positive. Okay, cramped. Cramped. Positive, teacher. Positive? Yes. Do you know the meaning? Tenemos que saber el significado. And right here, we apply the previous rule that I mentioned. Aquí, ya aplico la regla de cómo pronuncio. Gram. Ah, gram. Sí, no, no puedo decir cramped o cramping, no. Gram. 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 What is the meaning? In Spanish. Es como estrecho. Estrecho. Reducido. Entonces, ¿será eso positivo? No, negativo. Okay. Okay, next. Dangerous. Negativo, teacher. Ah, okay. Negativo. Dirt. Positive or negative? Negative. Dingy. Negativo. Negative. También en los dingy. Like the deal. Como sucio. Convertirte en mes antes de que vuelva este coche. ¿Cuál es DJ? ¿Tenía algo sucio? ¿Es? Sucio. Expensive, positive o negativo. Cute. What about Hugh? Enorme. Positive or negative? Hello. Positive. Inconvenient. Neutral. Messy. Negative. It is negative, messy. Negative. Vean lo que significa messy. Grande. Mother. Positive. Knee. Negativo. Positive. Positive. Desordenado. Tengo que saber el significado. Luego la respuesta. Noise. Negativo. Noise. Negativo. Negativo. Negative. Okay. White. White. Positive. Negative. Negative. Positive. Negative.
Callado. Run down. Run down. What is run down? Buen provecho parece la traducción. Acuérdense que lo estamos usando para deteriorado. Lo estamos usando para describir lugares. A rundown area es una casa, perdón, es un área. El rundown. ¿Sí? ¿Positivo o negativo? Negativo. Safe. Safe. Positive or negative? Positive. Small. 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 Hola. Negative. Okay. Spacious. Spacious. Positivo. Okay. Tiny. Negativo. Negative. Uncomfortable. Negativo. Negativo. And the last one, luminous. Positive. Okay, okay. Based on that, in the next activity from the list above, you are going to write the antonym. Vamos a escribir el antónimo de esas palabras que tenemos ahí. Es decir, el antónimo sería ¿qué? Lo contrario. Okay, perfect. Okay, try to create your own list. Traten de hacer su propia lista, por favor. Es así, es necesario que lo vayamos haciendo ahí. Okay, I'm going to give you like a 4 or 5 minutes to do it. And then we are going to compare with the class.
Okay, let us see what you have there. Okay, in the third one, bright. Which one is the antonym? Dark. Dark, okay, dark. Dark. What about dingy? Clean. Neat. Okay, next, constable. Which one is the antonym? It is unconstable. Unconstable. Okay, tiny. Tiny. Who? No sé cómo se pronuncia. Who's? Tiny. Yo pienso que es esta que está abajo de expensive. Who's? Hugh es enorme. Hugh. Okay, convenient. Inconvenient, okay. Messy. Messy. Need, okay. Crammed. Which one is the antonym? ¿Qué dijimos que significaba cramped? Reducido, ¿cierto? Okay, entonces el antónimo sería spacious. Okay, the last one, dangerous. Dangerous. Safe. It is? Safe. Safe, okay. And the last one, noisy. Quiet. Quiet. Okay, quiet. Okay. Ahí está. Okay, let me see what else we have here. Okay, you already we already studied, but also right here is there is a classification de acuerdo a las áreas. For example, if you are going to describe food, you say yes, it has delicious. Spicy, bland, interesting. If you are going to talk about downtown or countryside, noisy, quiet, attractive or unattractive, clean, polluted, crowded. Okay, hot, talking about weather, hot, cold, warm, humid, right?
cloudy, sunny, rainy, snowy. And if we talk about transportation, cheap, expensive, convenient, inconvenient, comfortable, uncomfortable, clean, dirty. And if you talk about houses or buildings, you can say it is pretty, it is ugly, it is small, it is tall. And talking about road, hablando de caminos, wide, narrow, in good condition, in poor condition, and busy. If you talk about restaurant, expensive, inexpensive, clean, dirty. And when you talk about people, friend, unfriendly, helpful, unhelpful, and welcoming. Esos son como algunos adjetivos más para describir lugares. Ya con esto ya son ¿cuántas listas? 3, ¿cierto? Ok, y la última que vamos a hacer, cerramos con la última, write a sentence for each of the certain expressions. Okay, I guess that what we are going to do is just that we are going to switch this one for now. Maybe you are able to describe your workplace using some of the objectives that I showed in the list. Ahora sí creo que ya son capaces de poderme describir el lugar haciendo uso de algunos adjetivos de los que ya les mostré. Ok, who wants to try to do it? ¿Quién quiere hacerlo? Only one, no more than one, please. Sí. Dime. Dime. ¿Será que no me oyen? ¿O será que sí me oyen? Hello. Hello, teacher. We are sentences about adjectives. Hola. Hola. Hello. Okay, what you are going to do is just to try to use some of the objectives that I show you in order that you can describe your workplaces. Dice Don Ismael. Well, my workplace is spacious. Okay. Noisy sometimes. And luminous. Ah, okay, nice. Somebody else? Someone else? Someone else? My workplace is spacious, clean, cool. Okay, perfect. Next. Next, please. My world is hot and spicy. Okay. No.
My workplace is in the file. Sometimes it's amazing, and other times it's hot and humid. Okay. My house is big and bright. Bright, bright. Bright, bright. Okay. Okay, we are going to finish number four. Vamos a terminar con la actividad número cuatro, que es la que aparece en la página última de nuestra guía, que sería la 48. Okay, write at least places that are in your workplace, then ask the parent to describe his or her and write down the ideas. But let us try to do the first one at least. Hagamos al menos la primera donde dice my workplace. There is, ¿qué es lo que hay que sea singular? There are, ¿qué es lo que hay que sea plural? Okay, I'm going to give you like 4 minutes to do this. Tenemos 4 minutos para hacerlo, por favor. One minute left. Nos queda un minuto.
Okay, let us share the information. Who wants to read it? Who wants to read it? Tell me. What you are going to say is very simple. In my workplace, there is, and you start mention all the singular things that you have there. And then you can mention the plural ones. In my workplace, there is a cafeteria. Okay. Continue, continue. Something else? There is an ATM. Okay, an ATM. Automatic teller machine. Okay. What else? Come on. And there are office. There are many office. Okay, there are many office. Was it? In my workplace, there is phone fax. There is a big kitchen. And there is his garden. Okay. What else? Tomas. Somebody else? No? Okay, let me check out the attendance then. Okay. Ana Victoria? Present. Okay, thank you. Andres? Andres. I don't see Andres here. Angel Giovanni. Present, teacher. Okay, Brenda no está. Carlos. I'm here, teacher. Diana. Present, teacher. Erika. Present, teacher. Evelyn. Present, teacher. Ingrid. Present, teacher. Ismael. Present, teacher. Julia. Present, teacher. Katia. Present, teacher. Marvin. Present, teacher. Maida. Present, teacher. Rosalie. Present, teacher. Sandra. I'm here, teacher. And Sonia Smeralda. Present, teacher. You are the one. This is the day of the session number 20.
That means that you have the 10 minutes at the end of the section. Okay. Bueno, esperado por muchos este momento. Todo lo que inicia tiene un final. Y bueno, espero haberles servido de la mejor manera posible y que eso les haya ayudado a tomar decisiones y poder seguir hacia adelante. Como les dije el día de ayer, a mí no me gustan las despedidas. Así que se las dejo a ustedes. Yeah, it's gonna be great. I've been talking the whole module. Yo estaba hablando mucho durante el módulo, así es tú. Ahorita el micrófono es suyo. A mí nada me resta decirles que gracias por darme la oportunidad de poder trabajar con ustedes. Realmente con cada grupo es una experiencia muy diferente. Aunque sea el mismo nivel, jamás la experiencia va a ser igual. Y en lo personal yo siempre trato de aprender algo nuevo. Y algo que le admiré a ustedes fue la perseverancia. Y yo se los dije desde el inicio, manténganse, salgan al otro lado. Lamentablemente por situaciones que a veces están como fuera del control, pues aparecen ahí como dos o tres compañeros de ustedes que ya no pudieron seguir, pero bueno, son situaciones que cada quien sabe cómo las va llevando, ¿no? Pero como digo, para mí fue una experiencia más y muy bonita, por cierto. Así es que muchas gracias a todos y les dejo el micrófono por ahí. Ah, pero antes de eso sí necesito la fotografía. Por favor, enciéndanme sus camaritas, ubíquense en una mejor pose, que se vean así sonrientes. No los quiero serios, los quiero así, bien alegres, contentos, que esa es la que va a quedar de recuerdo del módulo. Yo voy haciendo una colección de todos los módulos que voy trabajando. Así es que el que no aparece ahí, él se lo pierde. No vaya a decir, ah, no nos avisó. Bueno, ubíquense por favor, viendo la cámara. Algunos están viendo todavía hacia abajo. Necesito que estén así de frente, con una sonrisa, contentos, de que ya hemos culminado el primer step. Ok, aquí voy entonces. I got it. Bueno, se las voy a compartir para ver si alguno no quedó dormido, porque a veces justamente cuando parpadeamos es cuando se hace la captura. Entonces, veamos. No lloren. Don't cry. Somebody's crying, man. Pero ya contento que ya terminamos, ¿cierto? Bueno, revisen si sí, por favor, a ver si les gusta cómo quedaron. Por ahí se las comparto. ¿Por dónde, teacher? Ahí en el chat de Zoom. Ah, ¿qué estoy, mamá? Mamá, ¿qué soy? Por ahí está, baby. Bueno, hagamos la última, por favor, para... Solo voy a cerrar el micrófono de alguien por ahí. Pero sonrían, contentos. Están muy serios.
Ahí está. Sí la vieron, ¿cierto? Sí, teacher. Bueno, ahí están sus dos fotografías. Ahorita aproveche de hacer la descarga. Ya cerrando el chat ya no se va a poder. Y ahí las pueden compartir en el grupo de WhatsApp. Para ver cómo se ven ahí. Todos elegantes. Teacher. Hello, sir. Solo a mí no me mencionó cuando pasó la lista por segunda vez. ¿Será que no lo mencioné a don José Alejandro Cruz? No, teacher. Bueno, la disculpa del caso. No preocupes, somos bastantes también. Sí, ok, bueno, ya hemos hecho las dos capturas. Ahora sí les dejo el micrófono ahí para quienes quieran expresar algo, pues aquí estamos. Y como ya dije, en lo personal acepto cualquier sugerencia. No, no soy una persona que ya está blindada, cuadrada. No, 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 no. Ok. Bueno, voy a comenzar. Muchas gracias, la verdad, teacher, por su tiempo, por su paciencia, por habernos corregido como se debe, ¿verdad? Yo he aprendido, había algunas palabras que quizás la pronunciación no estaba bien, aquí la he aprendido, y más que todo eso, la paciencia que nos ha tenido a cada uno de nosotros, y también le deseo éxitos. No sé si en algún momento nos vamos a volver a ver aquí en el transcurso de los módulos, y pues también pidiéndole a Dios de que nos dé la vida y también la perseverancia de seguir hasta el avanzado. Cuesta porque cuesta nuestras tareas, las que somos mamás, con nuestros hijos, en el hogar, de trabajo, madrugar y el cansancio a veces lo vence a uno, pero gracias por darnos las palabras de ánimo para seguir adelante. Igual a usted, que siga adelante y que coseche también muchos, muchos éxitos. Ok, ahorita justamente estoy cosechando uno de esos, verles a ustedes finalizar este módulo. Para mí es de mucha satisfacción. Esmeralda. Bueno, yo solo quiero agradecerle y la verdad que ha sido un gusto también conocerlos a todos, aunque sea así en línea, ¿verdad? Que no nos podamos ver presencialmente, pero es un gusto conocerlos y gracias a usted, teacher, por todo el aprendizaje. Pues la verdad, sabemos que es poco tiempo para todo lo que nos pudo haber enseñado, ¿verdad? Pero sí le agradezco, yo la verdad tenía bastante de no practicar inglés y siento que usted ha tenido mucha paciencia con nosotros y nos ha sabido corregir de una manera que no nos sintamos mal o nos dio la confianza para nosotros podernos expresar y poder compartir, ¿verdad?, un poco más en la clase, así que muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha brindado y pues ojalá y en algún otro momento nos puedan asignar a usted como tutor, porque no sabemos cómo va a ser el siguiente licenciado que nos va a dar el siguiente módulo. Son buenos, todos son buenos, excelentes. Pero bueno, no sabemos, algo podrá suceder, no sabemos aún. Ok, don Ángel. Bueno, teacher, agradecerle primeramente y pues también felicitarlo por lo que nos contó aquel día que había egresado, que no se dio la oportunidad de poderlo felicitar. Y pues también creo que lo mejor que le podríamos dar en un futuro nosotros a usted es de que nos encontremos en otro módulo y pues que usted vea nuestro avance, ¿verdad? Porque sé que en el primer módulo
es un poco más complicado, ¿verdad? Pero ojalá nos podamos encontrar en el camino y que usted vea que esa semilla que ha sembrado en cada uno de nosotros, pues ya está dando fruto. Creo que no solo para nosotros, obviamente para nosotros es una satisfacción, ¿verdad? Aprender, pero también para un maestro saber de que ha enseñado bien, pues. Entonces, creo que agradecerle nuevamente y solo esperar que todos los que estamos aquí podamos seguir, que cerremos ese círculo que hemos abierto este mes. Pues yo sé que para todos es difícil, pero creo que no es imposible. Solamente eso, muchas gracias y me despido de todos y a ver si nos seguimos encontrando aquí en línea. Ok, perfecto. Gracias. Katia. Hola, buenas noches a todos. Una disculpa que sí tuve un inconveniente, entonces me quedé de listener casi toda la clase, pero quisiera darle las gracias a usted y a todos, porque en realidad todos pusimos un granito de arena para que pudiéramos aprender. Igual, o sea, a mí me da un poco de pena todavía, o soy un poco tímida al hablar y participar, pero creo que estoy superando un poquito más eso y esperamos que esto que hemos empezado podamos terminarlo y en algún momento podernos reencontrar, por decir así, o si la vida lo quiere, nos vamos a volver a reencontrar todo, quizás ya hasta en otro país hablando y podamos seguir adelante. O sea, sabemos que el camino no es fácil, las cosas no son fáciles, pero quien se esfuerza tiene sus frutos. Así que sigamos adelante y los que podamos terminar hasta el final. Yo creo que esa va a ser la mayor satisfacción de los profesores. Creo que esa es la mayor satisfacción, ver que sus alumnos terminan lo que empezaron y verlos y decir, lo lograron. Así que gracias y espero que sigamos todos juntos. Excelente. Mayra. Buenas noches, teacher, y buenas noches a todos los compañeros. Pues, como ellos lo han expresado, agradecerle de una forma especial la paciencia que he tenido con cada uno de nosotros. Definitivamente tiene un don, porque no todos los maestros tienen ese don, como dijeron ellos, de demostrar los errores de una forma diferente, de no hacerle como sentir a uno que mal, sino que de hacerlo de una forma en la que uno se siente bien. Y cómo se llama usted, definitivamente tiene ese don. Y como dijeron ellos, pues esperamos pues volver a verle en algún otro módulo, y si no es así, pues que primeramente Dios todos continuemos, podamos llegar a finalizarlo. Y cómo se llama usted, sienta eso de que ahorita nosotros estamos siendo como en kinder empezando esta carrera, y que usted pueda tener ese orgullo al finalizar de decir, esos son los chicos que yo agarré en el módulo 1, y que usted se sienta orgulloso de nosotros. Primero Dios, así será. Y como dijeron ellos, a veces es un poco difícil, pero con un poco de esfuerzo y dedicación. Y sobre todo, gracias a usted porque ha sembrado esa semilla, nos ha motivado cada día a seguir adelante, nos enseña que no todo en la vida es fácil, pero esto que nos está costando es lo que al final nos va a dar esa satisfacción de que lo hemos logrado. Y todo, como dijo el compañero, pues con esa semillita que se ha depositado en nosotros. Y pues ha sido un gusto, teacher, conocerle y desearle éxitos en su vida. O sea, es un super teacher. Esperamos que usted también siga cosechando éxito. Y gracias por todo. Y igual a ustedes, compañeros, ha sido un gusto conocerlas. Y pues mi deseo es que todos sigamos adelante, que hay que forzarnos y pues terminar esto que hemos empezado. No hay que quedarnos, hay que seguir adelante. Pasen buenas noches. Ok, buenas noches. Gracias, Mayra. Digo con Julia. Hola, teacher, hola a todos. Bueno, pues igual, teacher, espero que, bueno, no sé cómo dicen, ¿verdad? Si el próximo módulo lo vamos a poder tener como facilitador, ¿verdad? Y sería bastante bueno felicitarlo. Como dijeron los compañeros anteriormente, pues es un bastante muy buen profesor, muy buen teacher.
la forma que usted tiene de enseñar es bastante buena y pues uno se lleva una buena experiencia de la persona que a uno le enseña. Puede ser un poco del tiempo, pero uno se lleva buena reseña de las personas y como dicen, ¿verdad? Hay que sembrar, aunque sea una semillita, y esa semillita un día va a germinar, ¿verdad? El idioma inglés pues es bastante extenso. Hay gente que dice que es fácil, otras personas piensan que es difícil. En lo personal, pues a mí sí me gusta el inglés, pero sí siento que me ha costado. Siempre he querido aprender bastante, pero yo sé que algún día digo, yo voy a aprender bastante inglés. Y yo sé que pues poco a poco pues lo vamos a lograr, ¿verdad? Y agradecerle pues porque sí fue bastante provechoso. Bueno, yo trato la manera de practicar de otras maneras, leo. Escucho audios y todo a modo de aprender, ¿verdad? Porque yo sé que todo el aprendizaje nunca cae mal y pues en lo personal casi no participo porque me da un poco de pena hablar, pero sí he aprendido bastante. Teacher, le agradezco por el tiempo que se tomó, ¿verdad? El tiempo de las asesorías. Bastante provechoso. Entonces, gracias a todos también porque también uno aprende de los compañeros de las experiencias, de su vocabulario y todo, uno también aprende. Así que gracias a todos y pues un gusto haberlo conocido, por si ya no estamos en el próximo grupo juntos, pero pues un gusto conocerlos a todos. Y teacher, pues bendiciones y que siga adelante cosechando más éxitos. Ok, gracias. Wow. Bueno, nos falta Evelyn, todavía nos falta Evelyn Karina. Pues solamente, teacher, darle las gracias. Darle las gracias porque la verdad es que, bueno, he aprendido mucho con usted. Realmente me ha gustado este módulo muchísimo y primero Dios espero seguir adelante, ¿verdad? Y que también todos mis compañeros sigan adelante y nos podamos ver en los próximos módulos que nos quedan. Y lo podamos ver a usted también en el siguiente o en alguno de los que nos quedan. Solamente eso y agradecerle por todo. Y gracias. Ok, we never know what can happen. Nunca sabemos qué es lo que pueda suceder, así es que ahí se va a dar la vida, nos da sorpresas. Así es que esperemos a ver qué sucede para el siguiente módulo. Y bueno, en lo personal igual agradecido con todos ustedes. Y hacia adelante. La misión todavía no se ha cumplido. Hay que darle. ¿Ok? Bueno, ya no les quito más tiempo. Tienen que descansar. Aunque el día de mañana algunos posiblemente no trabajan. En lo personal es el día que más tengo que levantarme más temprano porque voy más lejos. Y debo de entrar más temprano el día sábado, así que así nos toca. Eso es lo que nos gusta hacer y vamos a seguir hasta donde se pueda. Así es que thank you very much. I really appreciate your time and I hope to see you in the next model. Good night and bye bye. Thank you, teacher. Okay. Good night, everybody. Good night, everybody. Bueno, thank you, teacher. Sonia se me queda por ahí un ratito. Sonia, no se me vaya, Sonia. Gracias. Diana, bye bye, Diana. Bye, teacher. Tío. Bueno, ¿quién? Ok, Esmeralda. Ok. Bueno. Justo a tiempo me dijo porque ya me iba. No, es solamente por si acaso tenía alguna consulta, pero si usted me dice de que no tenía ninguna, bueno, usted me explica y no hay problema. Yo dejo constancia de que sí la llamé para la tutoría, pero ahí va a depender de usted. Si tengo algunas preguntas de todo lo que hemos visto en la clase sería. Ok. ¿O cómo? No.
¿Alguna duda de algún tema, algo que no comprendió, algo que anotó por ahí que no le quedó muy claro? Para eso son precisamente las tutorías, como para reforzar lo que no comprendimos al 100%. Vaya, lo que a mí me confunde un poco, o lo que me ha costado un poco más, es lo del significado. Bueno, no sabía bien cuál era el significado de in, on, y at. Y at. Ah, okay. Pero yo lo busqué en internet y me aparecía que in puede ser en, dentro, dentro de, adentro, sobre, bajo, de, bajo de, y on, en, sobre, acerca de, encima de, según. Y sí. At. En, a, de, por, para. ¿Ese significado está bien? Sí. Ahí lo único es que esos significados van a variar de acuerdo al contexto que esté usando cada una de esas palabras. Cada una de las oraciones. Sí. Ok. Porque no es lo mismo, por ejemplo, usarlo como una preposición de tiempo a usarlo como una preposición de lugar, aunque sea la misma palabra. Aunque sea el, O sea, que estas preposiciones se pueden usar de tiempo o de lugar, ¿verdad? De lugar, sí. Sí, por ahí en el material le aparecen. Y también en el grupo compartí, creo que tres diapositivas que tienen una imagen de un círculo, ahí aparecen también. Entonces, sí, eso va a ir variando de acuerdo al contexto que usted va teniendo. Ok, teacher. Sí. Pues creo que eso era como la duda más grande que tenía. O sea, como... Ok. Bueno, pero sí, ya vi que aplicó el auto-teaching, ahí comenzó a buscar. Y sí. Es lógico, en los primeros módulos siempre uno anda como buscando la traducción de todo. Y a veces es donde más se confunde, porque dice, si allá significa tal cosa, aquí también, y entonces, y no es así. Dependiendo del contexto, así va funcionando el significado. Así funciona. Así es. Sí, bueno. Porque lo de there are, there is y todo eso sí ya me quedó bien claro. Ya hice lo de la tarea de la plataforma y ya. Ok, perfecto. Estoy al día. Ok. Ajá. Bueno, y, entonces. ¿Sí? Y una última pregunta, teacher. Y de cuando finalicemos, si primero Dios logro terminar todos los módulos, ¿hay graduación o hay algún diploma? O... Sí, sí, tiene que haber. Sí. Aunque, según lo que tengo entendido, por ejemplo, de estos módulos, les van a hacer llegar su diploma del módulo 1, por ejemplo. Sí, pero al finalizar, es como es un proceso largo, debe de haber un incentivo, algo que le sirva a usted para poder comprobar que sí tiene X nivel. Ajá, sí, porque yo ya pagué la computadora, pero en la plataforma vi un algo que decía eso de que no había como un diploma o algo así para la modalidad en línea. Ajá. Pero tendría que preguntarle a la chica que nos atiende directamente, quizás Sí, de ahí sí, de porque. Sí, porque esas ya son cuestiones más administrativas. Entonces lo manejan, es el departamento ese. Ellos tienen como más a la mano la información. Sería, vaya, pues. Sería bueno hacerle una consulta para salir de dudas. Sí. Ok, perfecto. Bueno, gracias por su tiempo, le agradezco y ha sido un placer servirles. Muchas gracias, teacher. Le agradezco mucho a usted por su conocimiento y pues espero seguir aprendiendo y poder seguir en los módulos que vienen. No es fácil, pero hay que hacer el esfuerzo.
Así es. Uh-huh. Okay. Pues, bueno. Okay, good night. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye.